Vale, entonces he dicho, veamos, hablábamos empecemos de por ejemplo, confinar, tejer ¿vale? un Yo os he hilo. traído frente a los riesgos de la pasada década, que han sido la quiebra de España, la quiebra del banco, el posible corralito o el posible del euro, ¿vale? Y ahí podéis ver este escudo de España que dice una grande e hipotecada. Y tenemos un pico, una pala, una hormigonera, unos ladrillos y unos fajos de billetes. ¿Por qué? Porque hemos vivido una gran crisis de reajuste tras un gran crecimiento basado en la construcción y, en segundo lugar, en la banca. ¿Vale? Entonces, España estuvo en el ojo del huracán durante un año casi completo. Entre Grecia, Irlanda y Portugal, estuvo España en el ojo del huracán financiero a nivel mundial. Llegamos a ser el país con más tensiones, chicos, ¿vale? Y que pensaban que iba a quebrar. La curva de tipos se puso invertida y muchas otras burradas, ¿vale? Entonces, hay un proceso de desapalancamiento financiero. Hay un proceso de desapalancamiento financiero que es tan grave como el crack del 29. Es decir, lo que hemos vivido en Europa, que se ha llamado la gran recesión, ha estado a la altura del crack del 29, chicos, ¿vale? Solo cada 30 o 40 años se repiten crisis de este calado. Desde el crack del 29, luego lo veremos, hasta el 40 se perdió una década, ¿vale? Y en los 70 hubo dos crisis del petróleo, también se perdió una década. Y luego se ha perdido una década entre el 2008 y el 2017. Por eso mi segundo libro se llama ¿Qué? ¿Por qué pasó la crisis? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Como dice la canción. Pues pasó por lo siguiente. Porque hubieron 30 años de crecimiento, ¿vale? Desde 1981. Os he dicho que la última década perdida fue la de los 70. Que aparte se murió Franco justo casi en el 80. Dos o tres años antes, pues ¿qué sucede? Que desde el 81 hemos crecido, crecido, crecido. ¿Por qué? Por salir del franquismo, entrar en la democracia, entrar en la Unión Europea, entrar en la zona euro y aparecer Internet. Hemos estado mil y pocos, chicos, ¿vale? ¿Qué sin parar? Que si miramos esta línea roja quiere decir el PIB varía cero. Por encima es que el PIB crece y por debajo es que el PIB cae. Y al lado tenéis la tabla de los datos. Y en 31 años, que van desde el 81 hasta el 2012, cuando España estuvo en el ojo del huracán, durante 27 años crecía el PIB, y, o sea, y durante 4 caía. Es decir, chicos, que solo el 12%... Entonces, ¿qué sucede? Que ahora vemos que, aparte de 30 años de crecimiento, hemos vivido 30 años de derroche. Y desde el año 81 hasta el 2012, si miramos el mismo periodo en que 27 años crecemos y 4 no, tú dices, a ver, lo normal sería hacer un poco de hucha, ¿no? Lo normal sería que en los años buenos nos ahorremos algo de dinero para poder tirar de él en los años malos. Pero no, chicos, ¿qué ha sucedido? Que todos los años, menos un momento pequeño que gobernó el PP, que hubo superávit 2 años, ¿vale? Menos 3 años concretamente, perdón, que hubo superávit, ¿vale? O sea, vamos a relacionar 31 años, 27 crecemos, 27 crecemos, pero 28 nos endeudamos y solo 3 pagamos deudas netas. Estas deudas había que pagarlas. ¿Y qué pasó? Que entre el 2012 y el 2018 hemos vivido un ajuste. Entonces, todo esto ha pasado amparados en de deuda sobre el PIB, ¿vale? El porcentaje de deuda sobre el PIB entre el año 2000, ¿vale? Aquí, mira, entre el 90 y pico, baja, 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 baja hasta el 2008, ¿vale? El porcentaje de deuda sobre el PIB marcó su máximo en el 96, queda un 67% de deuda aquí y fue bajando, 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 hasta que llegó a un mínimo en el 36% en 2007, ¿vale? Pero es que eso es mentira, la deuda no bajó a la mitad, lo que pasa es que el PIB crecía más rápido que la deuda, por eso en apariencia nuestro país a nivel mundial cada vez tenía un mejor ratio. Cada vez tenía un mejor ratio de deuda sobre PIB. Cada vez parecía que debíamos menos,
pero porque lo medíamos en términos porcentuales, chicos, ¿vale? Hay una historia que es la siguiente, mira. Hemos visto cómo el PIB crece durante 27 años. ¿Y qué pasa? Que nosotros hacemos déficit en total, la economía hace un déficit del 2,5, pero como el PIB crece el 3,5, el ratio... Eso es la dependencia del crecimiento. Que en el momento que no hay crecimiento, ¿qué pasa? Que la deuda se dispara. Mirad, como ha pasado aquí. En tan solo 2 años se recupera, ¿vale?, el nivel de deuda. Entonces, nos metimos en una década perdida. En el año 2000 empezamos con la burbuja Tecnocom, pero hasta el 2007 no hubo más crisis, pero el 2007 empezó la crisis de la construcción, en el 2009 de las hipotecas y las subprime, en el 2011 de la deuda financiera de los bancos, en el 2012 la crisis del euro. Existen ciclos de bonanza y existen ciclos de crisis y se van repitiendo a lo largo del tiempo con unos patrones determinados. Entonces decimos, ¿cuál será la próxima crisis? Es una pregunta cuya respuesta es inexacta, a diferencia de ¿vendrá otra crisis? Que la respuesta siempre es afirmativa, siempre va a venir otra crisis. Podemos discutir si será en el 2021 o en el 23 por el Euribor o por las pensiones, pero seguro que viene otra crisis, ahí no cabe ninguna duda. Porque si estuviéramos en la isla de los monos y solamente hubieran monos y solamente se produjeran plátanos, habría crisis, porque habría años de más calor, más lluvia y mejor clima para los plátanos, y entonces los monos tendrían comida en abundancia y podrían dedicarse a tener hijos a chorro, ¿vale? Mientras que cuando no hay plátanos porque no llueve, porque hay sequía, los monos se mueren, ¿vale? Entonces, vamos a ver, siempre van a haber ciclos en la economía. Entonces, la crisis que hemos vivido es la crisis del crecimiento del PIB y el endeudamiento, ¿vale? En el momento que el PIB ha dejado de crecer más rápido que la deuda y que los tipos de interés, hemos tenido que bajar los tipos corriendo, pero aún así, ¿vale?, seguimos sin bajar la emisión de deuda, seguimos otra vez con España ahora creciendo entre los países que más crecen en la Unión Europea, seguimos sin hacer superávit y sin ahorrar, porque seguimos creyendo que la economía a largo plazo siempre crece, ¿vale? Entonces, a largo plazo no todo tiene por qué crecer siempre, porque resulta que hay una cosa que llevamos viviendo desde hace 2000 años, desde toda la antigüedad de la humanidad, que es que la humanidad crece y por primera vez estamos... Entonces, ¿nosotros qué decimos? En un vídeo que hemos dicho, el fin del capitalismo es... El capitalismo se mueve de la siguiente forma, o se ha movido. Hubo un ciclo de 120 años que empezó en 1750, que acaba en 1870, que fueron los primeros 120 años del capitalismo, que se llama mercantilismo, que es la fase de las máquinas y del comercio, ¿vale? Y con la máquina de vapor y el carbón hubo todo un cambio, chicos. Hubo toda una segunda revolución industrial. Primero hubo 30 años de crisis y entonces... Desde 1870 hasta 1900 estuvimos en crisis durante 30 años corrigiendo los 120 primeros, que esto empieza en 1750. Subimos 120 años y cayó 30. Entonces luego, desde 1900, ¿vale?, chicos, hemos subido hasta ahora. Entonces, si se repite la secuencia, ahora puede venir una crisis muy grande. ¿Por qué? Porque vemos que el capitalismo tiende a incrementar las diferencias y que, al menos en el pasado, tras 120 años creciendo, tocaron 30 mal. Ahora, hemos crecido 120 años y, en principio, si se repite la pauta, podríamos ver ahora el fin del capitalismo, no, el cambio a la versión 3.0, ¿vale? Tuvimos la versión primera y la versión segunda del capitalismo, ¿vale? Aquí fue cambiar el carbón, o sea, en 1750 empezó con el carbón. Y aquí fue el cambio del carbón por el petróleo. La última vez que estuvimos 30 años en crisis, estuvo 120 creciendo y luego 30 por cambiar del carbón al petróleo. Entonces, ahora tiene que venir una crisis en la que vamos a ver el fin del capitalismo financiero, la versión 2.0, vendrá una versión 3.0 y hay que cambiar el petróleo. ¿Vale? El capitalismo tiene que entrar las diferencias y llega un momento en que... las izquierdas y las derechas ya no son un discurso tan válido como antes, porque ahora de lo que se va a hablar es de la diferencia entre deudores e inversores. Entonces, mira, tenemos en 1750
120 años de crecimiento, mercantilismo, 120 años, y luego hubo desde 1870 a 1930 años de crisis, y ahora vienen, después de 120 años, 30 de crisis. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque aquí son 30 más 10, 30 más 10 y 30 más 10, más o menos. O 30 más 7, 8, ¿vale? Y vamos al nuevo modelo. Entonces, mira, del 1900, que es lo que yo digo, el movimiento de 120 años, al 29 son 30 años que se crecen, luego viene 10 años de crisis, luego 30 años crecemos, luego 10 años de crisis por las dos crisis del petróleo, luego 30 años crecemos y ahora venían 10 años de crisis. Por eso yo sabía, cada 30 años hay 10 malos y cada 120 buenos unos 30 de recesión. Muy bien, Marc, lo has entendido perfectamente, repítelo. Esa es la fractalidad económica. Esa es la fractalidad en el asunto. Cada 120 años hay 30 malos y cada 30 buenos hay 10 malos. Y está una cosa dentro de otra. Sí, Marc, y cada 7 o 8 buenos hay 2 o 3 malos. ¿Sabes? O sea, dentro de la pauta de 30 la puedes desagregar también en otras 3 pautas. Mira, desde la década de los 80, que está el franquismo, crecimos, pero en el 92-94 hubo crisis después de las Olimpiadas, luego crecemos del 94 al 2000, del 2000 al 2002 crisis y del 2003 al 2008. Vamos, ¿qué hemos visto? 30 años bien, 10 mal, 30 bien, 10 mal, 30 bien, y ahora no tocan solo 10 mal, sino que tocan 10 mal, que hemos visto del 2008 al 2017, ahora tocarían 5 o 6 bien, luego 8, 9 o 10 mal. Luego 4 o 5 bien y otros 10 mal, ¿vale? O sea, en total vienen 30 años donde en vez de ser la pauta, pues 30-10, 30-10 o dentro de eso ser, porque lo podríamos desglosar desde el 79 hasta el 2008, han habido crisis, ¿vale? Cada vez más pequeñas, mira. Desde los 80, franquismo, las Olimpiadas, la expansión, no sé qué, y tal, esto se basa en cruzar las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot que dicen que la bolsa sube 1, 2, 3, 4 y 5, y cuando ha hecho 3 pautas de subida, ¿vale? Esta de aquí es la 1, esta que corrige es la 2, la que sube es la 3, la que corrige es la 4 y la que sube es la 5. La 6 se llama A y viene en la A, B, C. Viene toda una pata bajista que suele ser así, A, B y C, ¿vale? Tienen todo un tirón a la baja más importante, pero es que entramos en una pauta de 30 años correctiva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir ahora? Vamos a ver, hemos visto cómo estamos entrando ya en, hubo una primera crisis del petróleo hace 30 años, en el 2008 otra vez el petróleo volvía a estar en máximos, o sea que vemos que el petróleo ya va estando ligado a las últimas crisis, y hemos pasado la crisis del déficit y de la deuda, pero ahora estamos entrando en un nuevo mundo que es el de crecimiento poblacional, ¿vale? Es decir, por primera vez la población del mundo... No, pero la de España sí que está cayendo ya. Esto es algo inaudito. Ahora siempre se estima que estamos en inflación positiva. Pues nadie estima que la población vaya a caer. Entonces, si la crisis que hemos visto de la deuda ha sido que, aunque crecíamos en PIB, como crecíamos en déficit menos, la deuda parecía que bajaba y se ha ocultado todo eso con la dependencia del crecimiento, la crecimiento dependencia, a nivel macro, a nivel mundial, a nivel secular, a nivel de las tendencias de los siglos, de la economía y de los siglos por los siglos y de los siglos, siempre se ha estudiado que la población crece. Pues hemos pasado la crisis de la deuda y la crisis del déficit y estamos a punto de entrar en la crisis de las pensiones. La crisis del déficit ha venido por la crisis de la deuda. ¿Por qué? Porque el PIB crecía más lento que la deuda. Pues ahora la crisis de las pensiones viene, ¿por qué? Por la pirámide poblacional. Como sabéis, chicos, hay decrecimiento poblacional. Vale, vamos a ver. Os lo explico aquí en un gráfico para que lo veáis.